Hola, hola a todos. Continuamos con el Mundial de Perfumes, 16avos de final y en esta ocasión un derbi de Carolina Herrera. 212 Sexy Men contra Bad Boy Extreme. Si quieren ver cuál prefieren las mujeres, no se lo pierdan. ¿Te cuadras o no? Sí, huele muy bien. Huele muy bien. Y esta también, ¿no? Ah, no, me gusta más esta. ¿Más la primera? Sí. ¿Por qué más la primera o por qué menos la porque segunda? Porque esta huele más a hombre, más mayor y esta a jovencito. ¿Esta más mayor? Sí, para vale. Mí sí. Ok, ok. ¿Te gusta? Sí, es suave. Suave. Eso yo, ¿eh? Este me gusta más. ¿Más ese? Sí. ¿Por qué te gusta más ese o por qué te gustó menos este? No sé, yo creo que este me recuerda a una tienda. Y este es como más dulce, quizá, no sé. Ok. ¿Qué opinas? Vale. A ver, te novia que estoy. Este huele bien, pero suave gustó? También. Muy suave, ¿no? Sí. A ver este. A ver. Este es más fuerte. ¿Te gusta más? Este. ¿Te gusta más ese? Sí. Ok, porque te parece más dulce. ¿Te huele a tienda o no? No. Un poco incienso. ¿Pero te lo verías en un chico guapo o no? Sí. ¿Sí? Ok, mira, para gustos. ¿Te gusta? Muy rico. Muy rico. Venga, venga. Vamos al lado este, a ver. Este me gusta más. Mejor el primero. ¿Por qué te gustó más el primero o por qué te gustó más el segundo? Me gustó más el primero porque es más amaderado. Este es muy frutal. ¿Muy frutal? Sí, muy suave, muy dulce. Incluso a lo mejor más unisex o qué. Sí, este más unisex. Ok. Sí, es como jabón. Jabonosa. Ok. Pues sí, la verdad que sí. ¿Esa no? No. ¿Por qué no te gustó esa? Es como muy empalagosa. Empalagosa. Ok. Para un hombre, pues. Son fragancias masculinas. Uh-huh. Sí. ¿Te gusta? Venga. Segunda. Vale. ¿Cuál te gusta más? Vale. La segunda que he olido. ¿La segunda? Sí. ¿Por qué te gusta más la segunda o por qué te gustó menos la primera? La primera me gusta más porque es como más suavecita y tal. ¿La primera te gustó más al final, sí, entonces? Ya no me enteré. O sea, la segunda. Ah, o sea, porque tiene el número el uno. El número uno, pues. Pero que es más suavecita la segunda. Sí. Ok, pues ya está, ya lo probé. A ver si te gusta o no te gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Tampoco ha puesto cara de que me haya encantado. Mi cara normal. Esta me gusta más. Más esa. ¿Por sí. qué te gusta más esa o por qué te gusta menos la...? No sé, la siento como más hombre. ¿Más hombre? ¿Sabes? O sea, la siento más poderosa. Más potente. Sí. Totalmente. Sí. ¿Sí? ¿Te cuadra? Venga. A ver este. Para una noche sexy, ¿con cuál de los dos? No, con el dos. Con el primero. ¿Por qué te gusta más este? ¿O por qué te gustó menos el otro? Porque es un poco más fuerte. Más fuerte. Es más fuerte, como que me transmite más. Te va a quedar más ahí. Me va a gustar más. Venga, este, venga. Es más fuerte. Son de los que se quedan en las sábanas. Sí, sí. Sí, me gusta, sí. Si no te gusta, lo puedes decir, ¿eh? Vale, que no me pagan las marcas por quedar bien con ellas. Me gusta más la otra. ¿Más la primera? ¿Por sí. qué te gusta más la primera o por qué te gusta menos esa segunda? Esta me parece demasiado intensa como y esa ¿sí? más suave, más dulce. O sea que a lo mejor te empalaga demasiado. Sí. Ok. ¿Te cuadra? ¿Sí? Sí. ¿Y esa qué tal? Si no te gusta lo puedes decir, ¿eh? No me pagan las marcas. Este es típico chico que quiere ligar con una tía. La típica. Y este es más chico que sabe de perfumes. Ok, entonces ¿te quedas con la segunda? Me quedo con esta. Ok, joder. Bien. ¿Sí? Sí. La segunda. ¿Cuál prefieres? Es primera. ¿La primera? ¿Por qué te gusta más o por qué te gusta menos esta? Más esto. Más esta. Sí. Guay, ¿por qué? ¿No sabes? ¿Cuál es más sexy? This is like more floral. ¿Flower? Yeah, it's okay. Much better. ¿Para un hombre mejor? Sí. ¿Sí? Ok. Yeah, 4 puntos para mí en la liga por puntos. Yo no puedo optar al premio de los 1000 euros para viajar a los Perfume Awards, pero ustedes, si recuerden que si quieren participar, tienen que ser miembros del canal. Les dejo el link en la descripción y también por aquí arriba. Versus un poquito descafeinado, ¿eh? No hubo ninguna reacción así de ¡guau! Me encanta esta fragancia. Y me sorprende porque una vez que hice un versus de 212 Sexy Men contra Prada Luna Rosa Black, sí tuvieron unas reacciones bastante sorprendentes cuando olieron
este Sexy Man de Carolina Herrera. Pero comparto un poquito este sentimiento, ¿eh? Porque Carolina Herrera la verdad que hace fragancias para gustar. De hecho, a mí me gustan prácticamente todas, huelen muy bien. Pero sí es cierto que ninguna es especialmente, wow, sorprendente, ¿no? Ni nada del otro mundo. Quizás salvo CH Man Privé, pero además está descontinuada. 212 Sexy Man es una fragancia que conozco bastante bien porque era mi fragancia firma en mis gloriosos 20s. Habrán oído comentarios de que huele como a sudor y lo entiendo un poquito, sí huele un poquito como a sudor, pero es un sudor limpio, un sudor sexual. De hecho, creo que el nombre Sexy Man le queda perfectamente a esta fragancia. Creo que es una fragancia bastante sexy, avainillada, empolvada y sí, con ese punto feromónico, sudoroso, limpio, sexual. Desde mi punto de vista, una fragancia que se conserva bastante bien con el paso de los años y además no está nada masificada, así que es una buena opción si quieres sorprender, una fragancia que sigue gustando y bastante. Desde luego no es un beast mode, pero sí es una fragancia que mínimo se hace notar e invita a que se acerquen a olerte porque huele muy sexy. Y con Bad Boy Extreme un poquito más de lo mismo, no es una fragancia que te vaya a volar la cabeza, pero es una fragancia muy bien hecha. Tiene una salida espectacular con un cacao que huele muy muy rico, fino, empolvado, muy sexy. Y un secado cremoso y con un ligero toque como de incienso, bastante atractivo, que igualmente invita a que se acerquen a olerte. Lo mismo, tampoco es una fragancia beast mode, no es una fragancia que se haga notar excesivamente, pero sí tiene una gran duración, ¿eh? Este Bad Boy Extreme dura y dura mucho. A mí las dos me gustan bastante, pero para gusto ya lo saben, las narices, así que si tienen la oportunidad, primero por supuesto, pruébenlas. Gracias por ver el video hasta el final, nos vemos el domingo que viene con un versus que llevan esperando mucho, mucho tiempo. Por fin van a poder ver qué opinan las mujeres acerca de Naxos de Seryov. Se enfrenta contra Armani Code, nada más y nada menos. Nos vemos el domingo que viene. Sean felices, muy, muy felices. Salud.